fin de la ruta, así concluye la ruta, con un día seco, húmedo, sin lluvia. La promesa de Dios es fiel y verdadera. 8:03 de la noche, junio 30 de 2024, para que nadie les confunda ni le hable mentira. Ellos pronostican, pues, ¿no? De temprano dijeron, ¿no?, que iba a haber tormenta. Bueno, esperábamos, pues, un día de tormenta, ¿no? Pero no hay tormenta. Ahora, ¿qué esperan, no? Si el Señor es dueño de las almas, si dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá, ¿ya? Y ahora, estos dos últimos días, como yo les dije, pues el computador funcionó sin problema, ¿no? Y porque el Señor capturó las almas, son cuatro almas, ¿no? El Señor es compasivo, permite las agresiones para que puedan ver más adelante cómo responden. Pero no solamente es eso, es el clima, ¿no?, que ellos manipulan, causan muerte, destrucción, penas, la gente llora por la pérdida de su trabajo de toda una vida. Yo he escuchado personas que lloran por ese motivo. En un momento se perdió todo, dijo. Tenía mi negocio, tenía mi casa, una vida tranquila, sin problemas, apartado de la ciudad, una vida próspera. Y en el momento se perdió todo. Y como ellos dijeron, ¿no?, no tendrás nada y serás feliz. Es en la agenda 2030. Pero, ¿qué podrán hacer ellos cuando el Señor dice, todas las almas son mías, y lo demuestra? Y todavía se ponen a seguir mintiendo de que ellos tienen el control. Si yo mismo soy testigo de lo que yo les estoy diciendo, el alma vive y está entre nosotros. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Uy, ya no pasó. Bueno, yo les comunico ya, mientras que espero la luz que cambie, y les sigo comunicando ya. Y a mí nadie me acompaña, que ustedes puedan ver, ¿no?, solamente el Señor. Yo les sigo comunicando ya. Ahora, 8:05 minutos. Les comunico, ¿no?